Noticia del momento. Estados Unidos de América. ¿Por qué debemos rechazar la renovación de la sección 702 de la FISA? Hola, amigos, bienvenidos a este programa. Hoy tenemos un tema muy importante que nos afecta a todos. La sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, por sus siglas en inglés, que permite al gobierno espiar a personas extranjeras sin una orden judicial, pero que también ha sido usada para espiar a ciudadanos estadounidenses, incluyendo a un senador en funciones. Esta sección está prevista para renovarse este diciembre y nosotros creemos que debe ser rechazada rotundamente por una mayoría bipartidista. Les voy a contar por qué. La sección 702 de la FISA fue creada después del 11 de septiembre de 2001 con el fin de combatir intimidaciones de países hacia Estados Unidos y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha demostrado que esta sección ha sido abusada y mal utilizada por el FBI y el Departamento de Justicia, que han infringido los derechos constitucionales de los estadounidenses y han interferido en la política y la democracia del país. Les voy a dar algunos ejemplos. Primero, el FBI y el Departamento de Justicia usaron la sección 702 para obtener información falsa y engañosa sobre el supuesto pacto entre la campaña de Donald Trump y Rusia en 2016, lo que desencadenó una investigación injusta y costosa que duró casi 2 años y que no encontró ninguna evidencia. Segundo, el FBI y el Departamento de Justicia usaron la sección 702 para vigilar al senador Rand Paul, un crítico de la vigilancia masiva y un defensor de la privacidad, sin ninguna razón legítima ni justificación. Tercero, el FBI y el Departamento de Justicia usaron la sección 702 para ocultar y proteger los negocios dudosos de los Biden en el extranjero e intentar intimidar y silenciar a Devin Archer, un ex socio comercial de Hunter Biden, que está testificando ante el Congreso sobre su relación con Joe y Hunter Biden. ¿Qué les parece? ¿No les parece indignante? ¿No les parece peligroso? ¿No les parece que hay un desconocimiento voluntario de la Constitución y de los derechos civiles por parte del Departamento de Justicia? Nosotros creemos que sí. Y creemos que ustedes también deberían saberlo. Por eso les invitamos a que compartan esta noticia con sus amigos y familiares para que se enteren de lo que está pasando realmente en este país. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, donde encontrarán más noticias e información veraz e independiente. Y por supuesto, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que debemos hacer con la sección 702 de la FISA? ¿Qué creen que debemos hacer con el Departamento de Justicia? ¿Qué creen que debemos hacer con los Biden? Queremos saber lo que piensan. Gracias por su atención y hasta la próxima.